Ya estoy grabando ahí. Recording is on. Perfecto. ¿Y ya volvió a entrar José Pacheco? Sí. Hola, bueno, aquí. Pues no sé si mejor seguimos con el mismo problema. José, ¿qué tal si se conecta desde el celu? Oiga, ¿a mí me escuchan bien? De pronto, si pasamos la presentación a este computador y José hace la presentación desde acá, ¿cómo me escuchas? ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, ahí se está escuchando bien, Mario. Lo único es Yo. que tiene un poquito de retorno, pero supongo porque el computador de José está en altavoz, pero en el computador de Mario parece estar escuchándose bien. Bueno, entonces voy a traer la presentación por acá, José. Bueno, nada, aquí intentando una vez más. Gracias a los radioescuchas por la paciencia con esta dificultad técnica. No sé si haya mejorado un poco la señal. No, espere, si yo hablo por acá y presento por acá. No, porque creo que necesita las fotos que está pasando, las estoy pasando también. Probando nuevamente. Por acá se escucha y se ve bien. Floro, gracias. Usted está viendo la pantalla Cisas. en este momento, el camino del dragón, una foto en Uyuni, en Exacto. las termales. Eso es. Falta es Ahí. ponerla en presentación. Sí, está lento, porque estamos acá comparando. Pesa mucho. Bueno, vamos a intentar aquí una maniobra. Por favor, les pedimos 2 minutitos. Tranquilo, Capi. Arreglen ahí, mientras tanto, de pronto podemos, los demás integrantes, José Román, Diego Supelano, pueden responder alguna pregunta que quiera hacer algún radioescucha. Si quiere, pueden prender cámara y audio e ir haciendo una pregunta, la que quieran. Mateo pregunta que para hacer el periplo hay que tener barba. No, pero esa no la respondamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, les pedimos disculpas a las 33 personas que están conectadas en este momento. Ya estamos viendo, hay un impasse de sonido, pero ya se está arreglando. A ver si sí. Bueno, Mateo hace una pregunta y dice que qué comíamos usualmente. Y esa respuesta, eso es muy sencillo. Comíamos en el 95% de los desayunos, comíamos granola o avena. Siempre endulzada con algún arequipe, algún mermelada. Eso es lo que comíamos principalmente. Y a la cena, en general, generalmente comíamos, como estábamos tanto tiempo en altura, comíamos cosas que no fueran demoradas de cocinar. Entonces, comíamos mucho puré de papa.
Comíamos soya deshidratada también, bastante. Comíamos, se me escapa. ¿Qué más comíamos, supe, por la noche? ¿Cuál era una pasta? Pasta. Pasta. O sea, realmente era pasta acompañada de puré o de polenta, que es como un puré de maíz. La pasta de todos los tipos. Había una pasta muy buena, ¿cómo se llamaba? La que estaba rellenita de algo. Tripo. No me acuerdo, espere. Sí, una que estaba rellenita de cosas que era muy buena también. Por ahí una que otra vez intentamos hacer lentejas, digamos, a 4.500 metros. Yo me acuerdo que la primera vez que intentamos, y no se puede. Demoró mucho tiempo y quedó muy dura. Lo mismo con la quinoa. Entonces, bueno, ya cuando llegamos a tierras bajas, ahí sí ya cocinábamos a veces lentejas y ese tipo de cosas. ¿Y las dejaban en remojo o no? Una pregunta acá del calzado. Esas, todos teníamos, o sea, cuatro teníamos unas botas Shimano, no me acuerdo la referencia, pero son unas botas, o sea, los cuatro teníamos las mismas botas, esas nos tocó pedirlas, no se consiguen acá en Colombia. Una bota muy robusta, muy importante para esto, nos protegió los tobillos de golpes con piedras muchas veces, y el único que no tenía estas botas era Mario, que tenía unos zapatos igual, digamos, muy flexibles, que pues, como les contaron la historia en la otra exposición, se lo robaron, y terminó usando unas botas pues fuertes también, pero sin choclo, pero en general una bota muy robusta con choclo. ¿Y eran impermeables, Diego? Sí, o sea, eran de Gore-Tex, igual a veces pues nos mojamos muchas veces los pies, sobre todo cuando nos tocaba meternos a ríos, pues porque por encima se mete claramente, pero sí, protegían bastante el agua Gore-Tex, la tela de estas botas. Uh-huh. Ok, hay una pregunta de John y dice, ¿tuvieron problemas de convivencia y cómo lo resolvían? Si había alguna metodología dentro del grupo para resolver problemas de decisiones o de convivencia, si tenían votos, no sé. ¿Cómo un viaje de estos fortalece las relaciones de ustedes y con los demás, con la familia que se deja en casa? Pues no, pues realmente teníamos como un reglamento previo, teníamos como muy claro el itinerario, entonces eso hacía que a veces uno, pues digamos, claramente estuviera un poquito mageneado o cosas así, pero digamos como que de antemano sabíamos todo cómo iba a proceder, cuáles eran las limitaciones que teníamos, y más allá, digamos, de cada uno tener, pues en este viaje era normal que cada uno tuviera sus días malos. No hubo un conflicto así explícito, contundente sobre algún tema, ¿no? Entonces, básicamente, se puede decir que no hubo, digamos, un mecanismo para resolver problemas porque no los hubo. Simplemente habían malestares, pero malestares que no pasaban del mismo, pues de la misma presión del viaje que llevábamos. Y pues muy clave tener como muy claro las rutinas, los horarios, las etapas y todo esto pues facilita que pues simplemente ya las cosas están definidas desde antes. Digamos, los temas más neurálgicos vienen ya definidos con antelación. Ok. Al ser de cala alta, ¿no incomoda la pedaleada? Pregunta Javier Tamayo, que fue quien preguntó también del calzado. La cala alta es... Yo creo que es la bota, no, la bota. La bota. Sí, quiero decir la caña alta, buenas noches para todos. Es puntualmente sobre las botas de nuevo, y pues tengo unas botas de hacer trekking, pero no sé si van a ser de, bueno, muy pesadas, y al ser la caña alta, si no incomoda al final del día la pedaleada todo el tiempo como con el peso adicional. Tiene que tener unas medias gruesas. Nosotros usamos unas medias muy gruesas siempre por el tema del frío y también para que la bota, digamos, ajustara bien. En mi caso yo tengo un pie largo pero delgado, entonces necesariamente tengo que usar una media gruesa.
Yo creo que usando media gruesa no hay problema. Ninguno, o sea, pero la respuesta corta, ninguno tuvo inconvenientes por eso. Igual son, eran botas Shimano, están hechas para eso. Pero, como te digo, Mario tenía unas Merrell, creo que eran Merrell, pues, sí, como para trekking, y le funcionaron perfecto, creo. No sé si Mario tenga algún reparo sobre sus botas, pero creo que no. En el camino nunca se le fue muy bien, pienso yo. La media es clave. Este de los pinchazos es buena pregunta. El único que tuvo varios pinchazos fue Sergio, porque la cosa se le gastó mucho y tuvo que poner manguera. Pero mientras tuvimos tubles, se puede decir que nunca tuvimos un pinchazo, pues pinchazos que ni nos dábamos cuenta. De un momento para otro, digamos, al final del día la rueda bajita, sacábamos la espina, el tuble sellaba, inflábamos. Entonces, en ese sentido, yo personalmente no tuve un pinchazo así, estos que toque parar, hacia reparar algo, nada. Simplemente echar aire al comenzar el día o al final del día. Rajadas de coraza hubo una. De resto no. O sea, realmente el tubeless es una maravilla para este tipo de travesías. Imagínense, 7000 kilómetros por esos terrenos y ninguna pinchada así que lo deje a uno en 5 bicicletas. ¿Y qué hicieron con la rajada? Ahí esa rajada fue mía, ¿no? ¿Cómo supe? Mario está para que la conteste, que él es el mecánico en jefe. Lo pregunté, ¿cuál es esa? ¿Cómo resolvimos lo de la coraza de José Román? Ah, la coraza de José Román se le puso un parche por dentro, se cosió con hilo y aguja, esas descubiertas, lo que se necesita es saber un poco coser y repararlas con un caucho cosido y coser la cubierta para como unos puntos de pronto en la piel de una persona. Esa es la forma de reparar las cubiertas de así de anchas. Así lo resolvimos. Y luego cuando llegamos a un pueblo se vulcanizó y quedó otra vez el líquido funcionando. Pero sí es importante de pronto llevar hilo, aguja para muchas cosas y en especial para las cubiertas, que ese truco no lo enseñó Hanna cuando pasó esa situación. El problema mecánico más difícil, Mario, creo que no uno así que se nos saliera de las manos, ¿cierto? No, las ruedas fue lo que más de pronto nos quitó tiempo, la rueda del capo cuando se rajó, y la de Sergio, que ya habíamos dicho hace 8 días, que fue de las cubiertas que menos aguantaron, fue estar despinchando porque ya el tubles de lo delgada no estaba agarrando y tocó con neumático, y con neumático es muy mala idea. Toca tubles o tubles. Entonces, creo que lo más importante es las ruedas, lo que más quita tiempo de mecánica. Tuvimos una doblada de uña porque se llenó de tensor el barro de José Pacheco y él insistió en pedalear. Y claro, esto se trabó y dobló uña, pero tenía una uña de repuesto, entonces breve. Y el capo Román le rompió una vez la parrilla, se cayó la bicicleta y se despegó la parrilla del marco. Entonces eso fue un arreglo que tocó hacer en Salta cuando llegamos a ese pueblo, a esa ciudad, que fue bueno que las bicicletas fueran de acero para hacer esa reparación fácil. Si las otras maneras nos tocó voltear un poco más. Una pregunta, a lo largo del viaje, en lo que pude hablar con José Pacheco, sobre todo ponderaba mucho, ya que está esta diapositiva de la bicicleta, me parece importante. No sé si todos están viendo la presentación, la pantalla de presentación. Ahí están, creo que se acaba de ir. Pero bueno, ponderaba mucho los Clean Canteen. Los Clean Canteen son los tarros de acero inoxidable. Cuéntenos un poco por qué son tan importantes estos tarros, pues para llevar líquido en este tipo de viajes y cuál es su apreciación sobre estos Clean Canteen. José Román. Ah, bueno. A ver, los Clean Canteen. No, los Clean Canteen son... Nos gustaron mucho a todos. Pues tienen una ventaja y es que pues son de 2 litros. No es tan fácil conseguir un tarro de 2 litros. Digamos, son supremamente confiables, como que son súper robustos. No hay forma en la que uno lo pueda dañar. O sea, tiene que ser, pues, si es imposible dañarlos.
Y además de eso, pues mantienen como los líquidos frescos y cuando uno está, digamos, en el calor o sí, que a veces es muy incómodo tomar de algo que está caliente de un envase plástico. Entonces, como que este envase de metal hace que sea como más fresco. Los trincantines son muy, muy chéveres. Bueno, yo no sé si aquí ya pudimos retomar comunicación. ¿Ven la pantalla completa con los mapas? Está perfecto, José. Se ven los mapas perfecto y el audio está perfecto. Entonces, demos inicio entonces a la charla, por favor. Bueno, vamos a ver. Gracias por la espera. Aquí vamos para adelante. Entonces, algo que queríamos hacer desde el principio era comunicar a la gente. Escucha. Creo que está silenciado este. Y este también. Se escucha. No, ahí se está escuchando perfecto. Listo, listo. Y están viendo ustedes ahí el... Espera, que aquí no nos va... El mapa. Entonces, queríamos... ubicar a la gente dentro del mapa, que yo creo que con tanto que hemos visto del mapa ya estamos entendidos dónde, por dónde discurrió el viaje. Entonces, esto es un pequeño resumen, simplemente contando que Perú fue duro, como lo podemos ver en estas fotos. En Bolivia también íbamos pasando algunos momentos difíciles. Habíamos hablado el encuentro pasado, nuestra microhistoria pasada, que habíamos llegado a Uyuni, a la Casa Ciclista Pingui, y que de allá habíamos salido un poco... como envalentonados y nos habíamos encontrado con este paisaje y habíamos fantaseado un poco con crear este camino, esta ruta que se llamaba el Camino del Dragón, y habíamos pasado a Argentina por el norte, por el cruce de la Quiaca, y en este camino del norte de Argentina empezamos a encontrar muchas escuelas y muchos albergues donde nos recibieron, donde nos invitaron a comer, y en este Camino del Dragón nos hicimos una subida hacia los Andes centrales en aras de hacer un piloto de lo que se vendría después en la Ruta de los 6000. Este refugio y esta sección que estamos viendo en la foto, pues fue una parte realmente muy alta, con mucha aventura. Bajamos después de haber hecho esa primera incursión en la cordillera y nos habíamos encontrado nuevamente con Mario. Luego nos habíamos encontrado con un barrial muy grande, pasamos nuestra última noche antes de llegar a San Antonio de los Cobres. Y ahí es donde empata nuestra historia, y quería compartir esta diapositiva que tenemos en pantalla, porque nosotros recapitulamos y recogimos todo el camino que hicimos, lo documentamos con algunos puntos de interés y lo tenemos montado en la plataforma de radio y GPS para que la gente pueda acceder, descargar los mapas, descargar los puntos de interés, y que ojalá sea de utilidad para la planeación de futuros viajes. Entonces, bueno, ahora sí, aquí empezamos la parte de la historia que queríamos contar hoy, que son estas primeras rutas de los 6000, como se le conoce dentro del gremio de los cicloviajeros. En este micromapa quisiera dedicarme un poco resaltando que en San Antonio de los Cobres nos apostamos más o menos por unos 5 días. Habíamos llegado cansados, era necesario pues descansar.